Aquel día no quise decirles. Te quedas callado como siempre. Estoy cansada. No quiero volver a verte ni saber de ti. A veces, en las situaciones difíciles, no consigo expresar lo que verdaderamente pienso. ¿Qué lo hubieras dicho, Mar? Pero ya no sirve de nada. Ha pasado un año. Sí que sirve. Te sirve a ti. Pero, ¿por qué intentar cambiar un recuerdo? Ya ha pasado. Venga. ¿Qué lo hubieras dicho? No sé. No que le dirás ahora, sino ¿qué lo hubieras dicho? Sé que no dirás nada. Yo sí. Quiero decirte que cada uno decide su vida y decide lo que quiere que haya en ella. Pero no tenías derecho a decidir la mía y jugar con ella durante tanto tiempo. Algún día será tarde y te perdonaré con el mismo interés con el que estás comportando, lo cual no significará mucho para mí. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Venga, sigue. Espero que te vaya bien. Esto te sirva para aprender, coger coraje, luchar por lo que verdaderamente quieres, sin hacerle daño a los demás. ¿Por qué has parado de correr? ¿Estás arrepentida de correr? Correr no tiene nada de malo. Correr no. Pero huir sí. Nunca debí hacerlo. Por mi culpa. Fue ese coche el que iba a toda velocidad. Ya, pero... acaba de pasar el coche, ¿verdad? Sí. ¿Dónde querías ir? Al mar. Quería tirarme en la arena de la playa, sin pensar en nada y quedarme allá hasta que amaneciera. El mar antes siempre me ayudaba. ¿Y por qué no vas ahora al mar? ¿Ahora? Sí. Ahora mismo. Corre. Sin pensar que estás huyendo. No estoy huyendo, Eloy. Sígueme. Si él no hubiera muerto, ¿piensas que nos hubiéramos vuelto a ver? ¿Qué le dirías ahora, Mar? Nada. Ya no diré nada.